Well, you wouldn't come to my party, so I brought my party to you. Jonathan, it was so wonderful. Everything you wanted for me. Just as you promised. Ducking in the situation of a set of diamonds, 12 studs, New York. I would be grateful, immensely grateful, if you would go to London. 1,128. Gabón, Donostia, buenas noches, señoras y señores. Con todos ustedes, el asesor general del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Diego Galán. Buenas noches. La época clásica de Hollywood forma parte de nuestra vida. En todo el mundo, varias generaciones hemos recibido sus mensajes y sus sueños. Muchos niños crecimos con sus imágenes y era todo lo que teníamos. Nos decían cómo era lo que nos esperaba y anhelábamos gozar de aquellas fantasías cuando fuéramos mayores. Pero cuando lo fuimos, pensamos que nos habían engañado. La vida era muy distinta y probablemente más difícil. Y nos decepcionamos. Fue más tarde cuando muchos de aquellos jóvenes espectadores aceptamos que las fascinantes mentiras del cine no eran ya mentiras, sino parte esencial de nosotros mismos. Y vimos aquella etapa con ternura, con la admiración que nace del amor, en este caso del amor a nosotros mismos, a nuestra memoria, a nuestro pasado. Y reconocimos como nuestros el erotismo primero, el glamour, el lujo desorbitado, los decorados exóticos, los amores con final feliz y los imposibles peinados de alguna famosa estrella. También supimos que aquellas chicas que nos habían descubierto el erotismo con jerseys apretados, con sus pasiones amorosas, tanto en el cine como en su vida privada, habían sido chicas pobres, de infancia difícil y con una carrera llena de obstáculos. Entre todas ellas, había una que encarnaba la quinta esencia del glamour, la fantasía erótica del cine más clásico, la mujer que incluso nos había apasionado en las revistas con sus escándalos y que nos había hecho sonreír con su gusto por las pelucas disparatadas. Desapareció de la pantalla, pero no de nuestros recuerdos. Ahora sabemos, además, que lucha contra una enfermedad grave y nos produce una nueva y renovada admiración. Alguien le dijo una vez que no era una gran actriz, pero que ningún espectador podía apartar los ojos de ella. Nos ha ocurrido a nosotros también, desde que ayer tuvimos el privilegio de conocerla y de tenerla entre nosotros. Esta noche le entregaremos el premio Donostia, que cada año este festival quiere reconocer los méritos de una carrera cinematográfica que nos ha acompañado a mejor vivir. Con todo reconocimiento, recibimos en el escenario a una de las más grandes estrellas de la historia del cine norteamericano, la reina del glamour, la señora Lana Turner.